tal? Soy Conia Churra, cocinera. Me dedico a la cocina saludable y junto a Pharma Investi de Chile hemos preparado este espacio de cocina saludable especialmente para ustedes, los médicos. Yo llegué a la cocina saludable casi como una especie de sanación personal. Después de muchos años de trastornos alimenticios y finalmente la cocina saludable aparece en mi vida como un nuevo camino, como una experiencia que tomé por intuición y que produjo un cambio muy potente en mí, no solamente a nivel físico, sino que también a nivel espiritual, a nivel emocional. Cambiar el combustible que le estaba dando a mi cuerpo hizo que mi relación con el mundo y conmigo misma cambiara de manera radical y además cambiara al muy poco tiempo. Fue un cambio muy brusco y muy concreto, muy real. Y la verdad es que desde ahí en adelante, hace unos 8 o 9 años, me fasciné con la cocina saludable, me puse a cocinar y me di cuenta que con buenas materias primas y con ingredientes naturales se pueden preparar cosas maravillosas, deliciosas. Descubrí este mundo fascinante de la cocina saludable y me he dedicado además un poco desde el activismo, ¿no?, a motivar y a empoderar a otras personas en este camino, porque la verdad es que a mí me cambió la vida. Y para mí la cocina saludable no tiene que ver ni con dietas específicas, ni con tipos de alimentación súper estrictos, ni con las dietas que se están poniendo de moda. Todo lo contrario, tiene que ver con una alimentación amable, una alimentación basada principalmente en productos naturales, lo más alejado posible de los ultraprocesados, ¿no? Y con eso me refiero a legumbres, cereales integrales, frutas, verduras, huevos, lácteos si es que a uno le hace sentido, carne si es que a uno le hace o no le hace sentido. Yo creo que también la alimentación, cuando a uno le hace bien, es cuando esa alimentación se alinea con lo que a mí me resuena en la vida. Yo, por ejemplo, soy vegetariana porque a mí me hace sentido no comer carnes animales por razones personales, ética, y que tienen que ver con mi historia. Sin embargo, entiendo que hay gente que necesita comer carne, así como hay otra gente que necesita comer otro tipo de alimentaciones, y siento que todas son válidas en la medida que lo haga de manera equilibrada, que lo haga asesorada de un nutriólogo o de un nutricionista que me explique y que me ayude a suplir mis necesidades nutricionales. Pero finalmente, esta alimentación que haga que resuene en mí, que me haga sentido, que me haga feliz, que se pueda volver un camino a largo plazo que yo logre mantener y que no sea un plan de 15 días, de 20 días, de 2 meses, que finalmente yo esté esperando que se acabe para poder después comerme todo lo que tuve prohibido durante ese tiempo. Yo soy una convencida de que ese es el camino, de que lo que decidimos comer o no comer también de alguna manera habla de lo que somos, de cómo pensamos, de cómo nos enfrentamos al mundo. A mí definir el tipo de alimentación que me hace bien también definió la manera en que me relaciono conmigo misma, en que me relaciono con el planeta, en que me relaciono con el resto. Y es un camino muy bonito que en mi caso ha sido de autoconocimiento, que ha tenido que ver mucho con el amor propio. Yo soy una convencida también de que el gesto de alimentarnos bien es un gesto de amor propio y de amor hacia el resto muy profundo, mucho más de lo que parece. Así que mi invitación es a comer comida de verdad, independiente de cuál sea esa decisión alimentaria más profunda o más específica que cada uno haga. Espero que este mensaje resuene en otros, sin prohibiciones, sin tratar de imponer, sino que sea, ojalá, una decisión personal. Y mi misión tiene que ver justamente con eso, con enseñar para que las personas puedan tomar lo mejor posible sus propias decisiones alimentarias. Bueno, la comida saludable, hay tantas teorías, hay tantos, incluso doctores y médicos como ustedes, ¿verdad?, que se alinean con distintas tendencias.
Ahora está de moda lo paleo, lo cetogénico, ¿verdad? Que propone alimentarse principalmente de proteínas animales y muy bajos hidratos de carbono, que se contrapone con otra tendencia que está muy fuerte, que habla del plant-based y de esto de comer solamente plantas y dejar absolutamente fuera todo lo que tenga que ver con lo animal por ser antiinflamatorio y un montón de otros planteamientos. Me parece que son teorías válidas, hay estudios que respaldan ambas cosas. Si uno quiere indagar más allá, hay personas que practican también ambas cosas, y las pongo como ejemplo por lo extremas que son, ¿no? Y por lo diferentes que son. Pero yo siento que entre medio de eso estamos la mayoría de las personas que queremos dietas o planes alimenticios un poquitito más amigables, un poquitito menos extremos, donde hay muchas opciones. El punto donde yo siento que todos estos planes, que tal vez a veces parecen muy extremos, se topan y hay un punto en común, es que tenemos que comer más vegetales, más verduras, más frutas y tomar más agua. Y eso es un punto donde todas las tendencias parecieran estar más de acuerdo. Y creo que eso es fundamental y es clave. Yo soy partidaria también de que a eso le agreguemos más legumbres, que le agreguemos más cereales integrales de buena calidad, que le agreguemos huevos, que agreguemos hierbas, que agreguemos buenas proteínas, que agreguemos o no, dependiendo de lo que a mí me haga bien, lácteos, que pueden ser bebidas de origen vegetal, que pueden ser bebidas de origen, leches de origen animal, donde está la vaca, donde está la oveja, donde está la cabra y montones de otras alternativas que han ido saliendo, que hay unas que son más o menos alérgenas y cada vez hay opciones para diferentes gustos, ¿no? Pero creo que principalmente, y la consigna que debiera estar primera y como prioridad, tiene que ver con dejar de consumir ultraprocesados. ¿Y por qué hablo de ultraprocesados? Porque hay buenos procesados. El café es un buen procesado, el buen chocolate es un buen procesado, los ultraprocesados, los lácteos azucarados, las carnes procesadas, las bebidas azucaradas son finalmente las que siento que de alguna manera están mermando y dañando la salud de las personas. Y el problema tampoco tiene que ver con cuando es de manera esporádica, ¿no? Pero sabemos que cada vez más hay personas que ya están incorporando en la dieta cotidiana estos alimentos o sucedáneos de alimentos. Por lo tanto, creo que de verdad la invitación tiene que ver con eso, ¿no? Con volver a comer comida, alimentos, todos estos alimentos que están diseñados para nuestros organismos. Y me parece que ahí hay una tendencia muy bonita. Hay una forma o una manera de plantear la alimentación que a mí me parece súper sensata, que es el 80-20, que lo plantean muchas nutricionistas y muchos coach de alimentación, que tiene que ver con tener un 80% de una alimentación de súper buena calidad y dejar un 20% de margen para el pisco sour del fin de semana, para la salida a comer, para la torta del cumpleaños, y finalmente que tampoco el tema de la alimentación se convierta en un estrés, que es lo que menos queremos, ¿no? Pero sí tener este margen que no alcanza a afectar la salud si finalmente de verdad tenemos un 80% de una base de alimentación de buena calidad. Y esa finalmente siempre es mi invitación. Yo creo que cuando hacemos excepciones, que son excepciones, no alcanzan a dañar mi bienestar si de verdad tengo una base de una buena alimentación. Y creo que además eso hace bien como para la salud mental, ¿no? Para no estar con este nivel de estrés constante de que si voy a un lugar y efectivamente no hay nada de lo que yo pueda comer, no puedo comer, y mucha gente se empieza a veces incluso a alejar de las cosas sociales a propósito del tema de la alimentación. Yo creo que somos seres integrales y la alimentación es uno más de todos estos factores, por lo tanto tenemos que encontrar una manera de alimentarnos que nos haga felices,
que sea amorosa, que sea amables con nuestros cuerpos, que sea amables con nuestro organismo completo, que sea amable con nuestro entorno, que sea amable con nuestra familia, con nuestro quehacer, con nuestra cabeza también. Así que la invitación tiene que ver con eso, con encontrar una manera equilibrada, saludable. Y yo creo que la manera más práctica de partir este camino hacia la cocina o a la alimentación saludable tiene que ver con alinear mi despensa y mi refrigerador con mis propósitos. Si yo quiero que mi familia, que mi pareja o quienes vivan conmigo se alimenten bien, lo primero que tengo que hacer es tener una despensa y un refrigerador acorde con ese objetivo. Si no quiero que tomen bebidas, no tengo que comprar bebidas. Si no quiero que coman galletitas, cereales y cosas de mala calidad, no las tengo que tener. Y por el contrario, si quiero que mi familia empiece a tomar agua, que coma más fruta, que coma más vegetales, que coman ensaladas, es lo que tengo que tener en el refrigerador y a la vista. Hay muchos estudios que demuestran que cuando uno tiene agua a la vista, toma agua, sin embargo, si no la tiene, ni siquiera se acuerda de tomarla. Yo creo que finalmente hay que aplicar inteligencia emocional y tratar de hacer pequeños truquitos para que efectivamente alimentarnos bien de manera saludable sea fácil, sea un camino bonito, un proceso amoroso que finalmente nos lleve a un bienestar integral. Hoy día vamos a hacer una receta muy simple, uno de mis favoritos, una receta vegetariana en base principalmente a vegetales y a legumbres, que es una lasaña de berenjena donde vamos a reemplazar la masa por este vegetal maravilloso que tiene tan mala fama, que es la berenjena, pero que yo espero que si a alguno no le gusta hoy día se reconcilie absolutamente con las berenjenas. Partimos entonces. Vamos a usar berenjenas bien limpiecitas. La recomendación, y para asegurarnos de que no estén amargas, es que estén firmes, tersas y brillantes. Eso significa que están frescas y nuevas, por decirlo de alguna manera. Si tenemos unas berenjenas que están un poquitito más viejas, la recomendación es que las abran, las corten, ya les voy a mostrar cómo las vamos a cortar, y las pongan con un poquitito de sal en un bowl por unos 20 minutos hasta que se desagüen. Después las enjuaguen bien para botar ese exceso de agua y así le van a poder sacar ese dejo amargo que tienen cuando están un poquitito más viejas. Eso es todo el proceso. Así que una invitación, yo en especial soy una fanática de las berenjenas, así que de verdad los invito a hacer esta receta que es una delicia y muy muy fácil, rica, nutritiva y económica. Vamos a partir entonces sacando el cachito que tienen encima. Ojo que hay que sacar siempre la parte de arriba con cuidado porque a veces tienen algunas partes que pinchan un poquitito. Y lo vamos a cortar en láminas. Yo como esta es pequeña, lo voy a cortar a lo largo. Lo pueden cortar también en rebanadas, la verdad es que es absolutamente libre. Lo vamos a dejar con cáscara. Vamos a hacer cortes de unos 3 o 4 milímetros. Primera, miren qué preciosura, con este color además intenso. Ya, tenemos la primera lista, nos vamos con la segunda, podemos desechar eso. A mí las berenjenas, además de que me gustan mucho su sabor, ¿verdad? Porque tienen un sabor neutro, muy amigable, que combina en general muy bien con todo. Otra de las cosas que me encantan y que rescato de ellas es que tienen una textura muy parecida a la carne y que por lo tanto permite, sobre todo en recetas veganas y vegetarianas, reemplazarla o incorporarla junto con la carne para poder aumentar el volumen o usarlas como reemplazo. Así que es una tremenda alternativa para ir variando e incorporar este vegetal tan lindo
y tan bonito a diversos platos. Tengo mis láminas listas y ahora tengo aquí un sartén con una gotita de aceite de oliva ya caliente. Y lo que voy a hacer es ir poniendo las berenjenas, las láminas, para que se doren un poquitito. Esto puede ser en un sartén con un chorrito de aceite de oliva, puede ser en una grilla sin nada, puede ser en una parrilla, si es que por ejemplo tuvieran una parrilla prendida. La cosa es darles una cocción lado y lado, una primera cocción, porque después va a ir al horno. Así que vamos a grillar, a dorar, a saltear, como prefieran, con un chorrito de un buen aceite de oliva. Las vamos a ir poniendo aquí en esta misma fuente. No le vamos a poner sal, nada todavía, solamente darles un poquitito de color y pegarles una precocción. Ya, estas están, miren el color precioso, doradito. Ya está saliendo olor a berenjena. Estas estuvieron unos 8 minutos, ahí tengo reloj, así que unos 8 minutos aproximadamente. Vamos a poner nuevamente un chorrito de oliva. Y aquí están mis berenjenas que me faltan. Ya, mientras dejo esas berenjenas ahí que terminen de dorarse, voy a ir avanzando con el relleno. Tengo aquí salsa de tomate 100% natural, ojalá lo más natural posible. Pueden ser tomates triturados, pueden ser salsa casera, lo que ustedes tengan, pero ojalá que sea de buena calidad. Tengo por otro lado lentejas cocidas. Tengo aquí lentejas cocidas, que va a ser el aporte de proteína de este plato que tiene principalmente vegetales y va a tener un poquitito de queso que va a darle un toque especial. Pueden ser lentejas, pueden ser garbanzos, pueden ser porotos negros, la proteína que a ustedes les guste, la legumbre que prefieran. Yo encuentro que la berenjena con la lenteja combinan muy bien. Entonces, tengo un cebollín, tengo un pimentón. Vamos a picar chiquitito. Vamos a picar todo chiquitito. Puede ser cebolla, cebollín, cebolla morada, puerro, le pueden agregar ajo, pimentón del color que quieran, agregar zanahoria, por supuesto, zapallo italiano, los vegetales que tengan disponibles, lo que más les guste. Vamos a hacer una especie de sofrito con una gotita de aceite, bien sencillo, para darle sabor y textura a esta salsa. Yo siempre le pongo un poquitito de la parte verde, que me fascina hacerlo con verde o sin verde, como prefieran. Vamos a ir poniendo aquí todos los vegetales para saltear. Este pimentón, que ya está un poquitito viejo, pero todavía se puede usar, lo vamos a rescatar. Pimentón rojo, pimentón verde, pimentón amarillo, pueden usar un mix. Lo pueden omitir si no tienen también. Yo soy de la idea que siempre que hacemos base de vegetales, como en esta receta que vamos a hacer este pequeño sofrito, aprovechen todos los conchitos que tengan en el refrigerador, un pedacito de zanahoria, un pedacito de zapallo italiano que quedó por ahí, agréguenlo, aprovechenlo. Como les decía, un ajito combina perfecto, ají verde. Ya, listas mis verduritas, entonces me voy a venir aquí. Miren qué preciosura, cómo están estas berenjenas. Doradas, brillantes, hermosas. Y como además de comer rico queremos lavar la menor cantidad de cosas, vamos a usar el mismo sartén. Aquí vamos a poner, vamos a agregar un chorrito pequeño de aceite y voy a poner el cebollín, voy a poner el pimentón.
vamos a hacer este sofrito que ya empieza al tiro a soltar sus aromas maravillosos. Y la clave aquí es sazonar con las especias correctas para que esto tenga enjundia y tenga un sabor delicioso. Y para eso voy a usar, voy a traer por acá de mis aliños favoritos, que son súper simples la verdad, pero son los que a mí en general más me gustan y que la gente suele tener en su casa. Le vamos a agregar un poquitito de comino, un poquitito de comino. Le vamos a poner una gotita de pimienta. Por supuesto, todo esto es a gusto. Yo les estoy mostrando lo que a mí me gusta. Esto es páprica o pimentón asado molido. Pueden agregar merquén si les gusta un poquitito de picante. Yo le voy a agregar esto de aquí, que es un curry. Pueden poner cúrcuma. Vamos a poner una cucharadita pequeña de sal, que no hemos agregado nada. ¿Y por qué lo pongo ahora que el sartén está prácticamente seco? Porque así las especias empiezan a tostarse y a soltar todo su aroma y su sabor. Vamos a esperar que esto agarre colorcito. ¡Qué rico! Vamos a agregar las lentejas que ya están cocidas. Pueden ser lentejas cocidas, que sean frescas, que ustedes hayan remojado toda la noche, después hayan botado el agua de enjuague y hayan cocinado. O pueden ser lentejas de cajita o de lata, que la recomendación siempre es enjuagarlas en un colador para botar el exceso de sodio con que vienen conservadas. Esto así es una delicia, pero además lo vamos a complementar con el resto de los ingredientes. Y vamos con la salsa de tomates. O tomates triturados. Como esta, como la salsa de tomate, esta es absolutamente tomate y no tiene nada más. Le vamos a agregar una gotita más de sal. Le podemos poner una hojita de laurel si les gusta. Y esto no necesita más cocción, así que me voy a ir ahora a armar la lasaña. Ya, vamos a armar esta lasaña. Ahora es el momento de prender el horno para tenerlo precalentado a 180 grados, calor por arriba y por abajo. Entonces, vamos a partir en una fuentecita enlosada, cerámica, de greda, cualquiera que puedan meter al horno. Vamos a partir poniendo abajo una capa de nuestra salsa con lentejas y vamos a ir poniendo como si fuera masa las capas de berenjena. Recuerden que no les pusimos nada de sal a las berenjenas porque yo no quería que botaran mucho líquido y se nos pusieran muy blandas. Entonces ahora es el momento de que cuando vamos armando vamos poniendo una gotita de sal. Si quieren le pueden poner una gotita de pimienta, una gotita de merquén, a gusto. Otra capa de nuestra salsa. Y otra capa de berenjenas. Aquí, a diferencia de las lasañas tradicionales, da lo mismo si se nos monta una capa de berenjena sobre la otra. Recuerden que ya están precocidas, así que no pasa absolutamente nada. Vamos a poner todo lo que nos queda. Me voy con la última capa de berenjenas. Esta que está grande y no me calza perfecto, la voy a cortar. La vamos a poner ahí. Y vamos a hacer lo mismo con esta para que la parte de arriba nos quede lo más bonita y simétrica posible.
una gotita de sal. Y este es un detalle que por supuesto pueden hacer o no hacer. Esto es una versión absolutamente vegana si lo van a cocinar para alguien que no consume productos animales o si tiene problemas de intolerancia a los lácteos. Y si no, le podemos agregar queso, que la verdad es que combina maravilloso y queda una especie como de lasaña o berenjenas parmesanas. El queso le viene perfecto, queda exquisito. Puede ser un queso parmesano, un queso mantecoso, queso de oveja, queso de cabra, el que más les guste. Por supuesto, esta receta yo la hice en una porción pequeña que alcanza para unas 4 o 5 porciones. Esto lo pueden duplicar, triplicar, pueden hacer una tremenda fuente familiar, acompañar con una ensalada verde o con una crema o con una sopita. Vamos a poner un poco de pimienta por encima. Y esto va a ir al horno que ya lo tenemos precalentado por unos 25-30 minutos hasta que esto se gratine bien. Recuerden que aquí está todo cocinado, por lo tanto no hay peligro de que nada vaya a quedar crudo. Lo que queremos es que los sabores se mezclen en el horno, que se caliente bien, que se gratine, que se dore, que esté calentita, lista para servir y para comer. Se puede preparar y congelar. Dura hasta una semana refrigerada, así que una tremenda alternativa, exquisita. Ojalá se motiven y le den una oportunidad a las berenjenas. Y así quedó esta maravilla. Anímense, prepárenla, porque de verdad se van a acordar de mí. Nos vamos ahora con una receta dulce. Les voy a enseñar a hacer una mezcla que la verdad es que sirve para hacer waffles, para hacer hot cakes, para hacer panqueques si la diluimos un poquitito, para hacer quequitos, para hacer un queque grande. Es una mezcla base que sirve para todo y que además ustedes pueden ir modificando. Es fácil, nutritiva, súper rica y sobre todo fácil de hacer y económica. Vamos a partir entonces haciendo la famosa harina de avena, que no es más que avena molida en una juguera, en una procesadora, en una licuadora, en lo que tengan a mano. Aquí tengo una taza de avena, ojalá una avena integral, pero también puede ser avena instantánea, tradicional, rolada, machacada, avena sin gluten si la necesitan también. Y lo que vamos a hacer simplemente es molerla. La verdad es que la avena es muy blandita, se muele fácil en cualquier maquinita. Y yo hoy día voy a aprovechar que ya tengo aquí la máquina y voy a hacer la receta completa en este vaso de la mini pimer, ¿ya? Vamos a agregar también un plátano de estos que están así, que en general nadie los quiere mucho porque están pintones. Y es cuando están más dulces y más ricos. Así que en vez de botarlos o que queden ahí en la frutera sin que nadie se los quiera comer, los vamos a aprovechar. Vamos a agregar un plátano. Entonces agregamos un plátano. Vamos a agregar dos huevos. Si quisiéramos eliminar el huevo porque queremos convertirlo en una receta vegana o porque alguien tiene alguna intolerancia o alergia al huevo, podemos reemplazarlo por un par de cucharadas de semillas de chía. Las semillas de chía las ponemos en el doble de agua, o sea, 4 cucharadas de agua. Lo dejamos por unos 20 minutos hasta que se active el mucílago, que es este gel que suelta la chía, y eso nos va a funcionar como el huevo. Va a hacer el pegoteo que hace el huevo. Así que nos va a funcionar muy bien en esta receta. Vamos a ir mezclando. Ahí está. Le vamos a agregar también una cucharadita de polvos de hornear. Si no tienen polvos de hornear, pueden usar bicarbonato. Lo ideal siempre es que si ponen solamente bicarbonato, es activarlo con algún ingrediente que le cambie el pH, como por ejemplo una gotita de vinagre de manzana o una cucharadita de jugo de limón, de pomelo o de naranja o de algún cítrico que lo active. Y esto además lo vamos a endulzar. ¿Cómo vamos a endulzar?
Yo soy partidaria de tratar de mezclar endulzantes para así comer un poquitito de cada uno y finalmente no abusar de ninguno. Aquí tengo unas gotitas de stevia, de la típica que venden en el supermercado, ¿ya? Tengo unas 30 gotitas de stevia, 30 o 40 gotitas de stevia. Y a esto le voy a agregar una cucharada de miel. Entonces, si finalmente de aquí me salen, no sé, 5 o 6 porciones, por porción me voy a estar comiendo 6 o 7 gotitas de stevia, más una gotita de miel o una puntita de miel, que a mí me parece que es la manera más inteligente de endulzar, porque así no abusamos de ninguno de los endulzantes. Si no tienen miel, puede ser azúcar rubia, azúcar de coco. Si no tienen stevia, puede ser otro endulzante líquido. Si les gustan estos endulzantes más modernos y tienen la posibilidad de usarlos, tipo tagatosa, xilitol, alulosa, también puede ser. Pero mi propuesta en general es mezclarlos, ¿ya? Vamos a mezclar esto también. A esto le podemos agregar un chorrito de vainilla, ralladura de naranja, ralladura de limón, que combina muy bien con el plátano. Y como materia grasa, porque siempre la materia grasa a los quequitos les da una textura muy rica, yo voy a agregar un chorro de aceite de oliva. Una cucharada, dos cucharadas. O algún aceite de buena calidad, neutro. Si no tienen problemas con la mantequilla, también podría ser una cucharada de mantequilla, una cucharada de ghee, alguna buena materia grasa. Ahí está. Si esto estuviera muy seco, le agregan un chorrito de agua y estamos perfectos hasta que tengan esta textura. Y lo que yo voy a agregar ahora al final, para darle un poquitito de crocancia, son dos cosas. Primero, por acá tengo, voy a buscar una cuchara, por acá tengo chispas de chocolate, un chocolate de buena calidad, ojalá sobre 70% de cacao. Este además es sin azúcar, sin gluten, un buen cacao. Y además le voy a agregar otro poquitito, una media taza de avena, media taza de avena sin moler, porque así vamos a tener texturas diferentes. Entonces, mezclamos todo. Como les digo, esto nos sirve para poner en una waflera, en un sartén, en moldes de quequito, en un molde grande, como ustedes quieran. Voy a despejar aquí. Y yo voy a usar estos moldes. Un molde que sea 100% de silicona. Si no tienen molde de silicona, puede ser molde metálico, molde de cerámica, el que tengan. Si tienen un molde que ustedes saben que se pega, échenle un chorrito de aceite de oliva, un chorrito de mantequilla o lo que usen. Yo voy a aprovechar este aceite en spray, que para este tipo de usos es fabuloso. Vamos a dividir la mezcla. Recuerden que cuando usamos harinas alternativas, sea harina de avena o cualquier otra harina integral, por ejemplo, o cualquier otra harina que tenga fibra, que por lo tanto es más pesada que la harina blanca refinada, suelen las cosas subir menos y tener una textura menos esponjosa. Pero eso no significa que no resulten. Simplemente hay que acostumbrarse a lo diferente que son las texturas y las terminaciones con las diferentes harinas. La harina blanca, al no tener fibra y en el fondo es una harina que sube muy rápido como una especie de espuma, y eso no pasa con el resto de las harinas, no pasa ni con la harina de almendra, ni con la harina de avena, ni con la harina de trigo sarraceno, ni con la harina de garbanzos. Entonces hay que acostumbrarse a que tienen texturas diferentes, ¿ya? Voy a buscar un poco más de chispas de chocolate para ponerle a estos quequitos que me faltaron ahí. Pero les cuento que esto va a ir a un horno precalentado a 180 grados, calor por arriba y por abajo también, por entre
15 y 18 minutos hasta 20, dependiendo de su horno, hasta que suban y ustedes vean que estén gorditos y levemente doraditos. Atentos que los quequitos pequeños se queman rápido. Si lo hacen en un molde más grande, son entre 25 y 30. Así que voy a poner el chocolate que le falta, me los llevo al horno y ahí les muestro cómo quedan. Y así quedaron estas preciosuras, una receta fácil, dulce, rica, perfecta para disfrutar con la familia, con un tecito, con un café. Así que espero que se animen y que la preparen. Junto a Pharma Investi de Chile, les queremos dar las gracias y mandarles un abrazo virtual a la distancia por toda la entrega y por todo el amor que han puesto en esta tremenda crisis sanitaria que estamos viviendo. Muchas gracias.